Hola, muy buenas noches. Ya estamos en línea. Gracias, Rafa. Hola, buenas noches a todos. Me presento, soy Norma Corado, la directora de la Sociedad Latinoamericana de Buceo Científico. El día de hoy muy contentos porque tenemos a una gran investigadora, una persona muy, muy amable y además muy sencilla que nos ha ayudado y nos ha dado esta conferencia, la doctora Anya Banaszak. Quiero presentarla haciendo su semblanza. Ella es egresada de la licenciatura en ciencias con honores de la Universidad James Cook en Townsville, Australia. Obtuvo su doctorado de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Smithsonian Environmental Research Center en Maryland, antes de ser invitada a ser investigadora en la Unidad Academia de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos, sede del Instituto de Ciencias del Mar y la Inmunología de la UMAN. Es responsable del Laboratorio de Investigación Integral para la Conservación de Arrecifes y es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Su investigación se enfoca en entender la biología básica reproductiva de invertebrados, desarrollando tecnologías para su uso en proyectos de restauración de arrecifes. Ha publicado 41 artículos en sus revistas internacionales indexadas. La más reciente publicada este mes es titulada Coral Reef Restoration Efforts in Latin American Countries and Territory in Plus One, con 25 coautores de 13 países, y está buenísimo el artículo, no se lo pueden perder, al ratito les pongo la liga. Es editora de 3 revistas, Coral Reef, PIRG y Frontier en Marine Science. Es miembro electo del Consejo Asesor de International Society for Reef Studies, miembro por invitación de los consejos asesores de la iniciativa Arrecifes Saludables y Score Internacional, y representante electo de México en la Red de Restauración de Arrecifes Mesoamericano. Además, es miembro de la Comisión Ad Hoc en Restauración de la Internacional Coral Reef Initiative, asesora de corales del Caribe de la Unión Internacional para la Conservación de Naturaleza y miembro del Panel de Asesoría de Efectos Ambientales de las Naciones Unidas. Casi nada. Pero además de todo, es una persona súper amable, súper sencilla, que siempre está dispuesta a hablar con la gente y con los estudiantes. Doctora Anya, muchas gracias por estar con nosotros. Es en verdad un honor. Tienes cerrado tu micrófono, ¿eh? Entonces, gracias, gracias. Yo creo que vamos a estar súper emocionados de escucharte. Y bueno, pues, ¿qué decirte? Gracias y cuando quieras empezar. Bueno, muchísimas gracias, Norma. La verdad es, el honor es mío, de que me invitaron para platicar con ustedes sobre los avances que tenemos en nuestro laboratorio. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien y pues es un gusto presentar el trabajo que mi equipo y yo hemos realizado durante aproximadamente 13 años en la reproducción de corales y más, o sea, desde hace como, no sé, como 10 años estamos trabajando en aplicar esto a la restauración de los arrecifes. Esta foto que muestro aquí es de un coral, cuerno de alce, que fue producido en el laboratorio desde gametos usando fertilización asistida. Y lo cultivamos en el laboratorio, fue sembrado en este arrecife que fue dañado por un encallamiento. Ahora, este coral en particular y sus hermanos y hermanas tienen aproximadamente, bueno, el 11 de agosto cumplieron 9 años de edad y ya están reproduciéndose y contribuyendo a la población. Entonces, estamos bastante orgullosos de esto. Voy a platicarles cómo hicimos todo este proceso. Todo el trabajo que voy a presentar hoy es gracias a mi equipo maravilloso de Corallium. Tenemos ya alguna gente nueva y algunos ya se fueron a otros sitios, pero básicamente el trabajo que voy a presentar, todas estas personas estaban involucradas de algún modo u otro.
Además, una colaboración con Dirk Peterson, que es el director de CCOR International, que nos han apoyado mucho. Voy a platicar sobre los avances que hemos tenido gracias a esta colaboración. También Eugenio Carpiza y Pedro Medina, probablemente conocidos de muchos de ustedes, han estado viniendo cada verano. Justo me escribió Pedro anoche diciendo, ¡ay, extraño estar con ustedes en el desove! Pero bueno, ya vienen cada verano para apoyarnos con nuestros esfuerzos. Y más recientemente, también voy a platicarles sobre una colaboración con Healthy Reefs y con el Instituto Nacional de Pesca, con Melina Soto y doctora Claudia Padilla, sobre el rescate de arrecifes. Y bueno, el financiamiento ha sido gracias a la UNAM, al instituto y al posgrado. También a instituciones gubernamentales como CONACYT, CONAVIO y CONAM. La empresa de experiencias Xcaret, también ONGs como CCOR, como World Wildlife Fund y Fundación Carlos Slim, The Nature Conservancy y más recientemente MARFUND. Y también varios acuarios han apoyado a nosotros durante varios años. Básicamente, la plática está, voy a empezar con unas definiciones de la restauración, qué son arrecifes y qué son corales, porque a veces están mezcladas estas dos, digamos, conceptos. Y luego ya platicar sobre la restauración a base de reclutas sexuales, los métodos que usamos, la aplicación de estas técnicas o ampliación. Básicamente queremos escalar estas técnicas para atender áreas más grandes. Obviamente también reduciendo los costos, ¿no? Porque mucha gente cree que nuestra técnica es muy costosa, que requiere mucho expertise. Y básicamente en mi laboratorio estamos mostrando, no está tan caro y la verdad, casi cualquier persona con dos neuronas en la cabeza puede hacer esto. También hablar de la importancia de las colaboraciones, de la comunicación social también, que es súper importante con el público. Y finalmente, cómo pueden contribuir los usos a estos esfuerzos. Bueno, en términos de restauración se define recuperar una cosa en aquel estado que antes tenía por el deterioro que haya sufrido, garantizando su permanencia en el tiempo. Eso es bastante difícil, tal vez para una obra de arte como esto, en donde se puede ver la mejora. Muchas veces ni sabemos el estado en que estaba originalmente, entonces tenemos que ahí adivinar un poco, pensando en qué, por ejemplo, pinturas o qué colores o qué estilo se usaba, etc. Y con arrecifes coralinos es mucho más complejo porque estamos hablando de muchísimos organismos. Entonces es bastante complicado. Pero bueno, primero empezamos que es un arrecife, porque muchas veces trato de hacer esa parte interactiva. Pero creo que hoy por la noche, nada más para ahorrar tiempo, les voy a decir. El arrecife es un término náutico que básicamente dice que cualquier elemento bajo la superficie de agua que pueda afectar la navegación. Entonces, arrecifes pueden estar hechos de procesos abióticos como un banco de arena o bancos rocosos. También pueden ser hechos por procesos bióticos, como algas calcáreas o invertebrados. Doy tres ejemplos aquí de arrecifes, de esponjas a la izquierda, en el medio de gusanos marinos y al lado derecho de arrecife de ostras. Pero bueno, yo creo que todos cuando piensan en arrecifes, piensan la verdad en arrecifes de coral, que son sus estructuras subacuáticas construidas de carbonato de calcio, que está depositado principalmente por corales, pero también por otros organismos como algas calcáreas, etc. Y bueno, pueden formar extensiones muy grandes como la bien conocida Gran Barrera Arrecifal en Australia.
Y para resumir, mucha información, básicamente son estructuras geológicas que han durado millones de años, tienen una muy alta biodiversidad, ocupan relativamente poco espacio en términos de superficie del mar, aproximadamente 0.1%, algo así, pero la biodiversidad, o sea, hay básicamente como 30% de organismos marinos viven en arrecifes coralinos. Entonces, aunque ocupan poco espacio, tienen una importancia en términos de biodiversidad sumamente alta. En general, están restringidos a latitudes tropicales y algo que es muy importante es que les gusta aguas transparentes, que voy a explicar el porqué un poquito más adelante. Una cosa que es muy importante de los corales es de que ellos, junto con otros organismos, forman un arrecife en conjunto, que estos arrecifes pueden proteger las costas, las playas y los edificios, especialmente aquí en el Caribe, donde los arrecifes están muy cerca de la costa. Y bueno, desafortunadamente estamos viendo este tipo de degradación en donde un arrecife que en algún momento sí tenía acrópora, se puede ver hasta arriba que hay hasta esqueletos de acrópora, pero en vez de tener verse lindo, se ve bastante pues feo con muchas cianobacterias y algas y nada de corales vivos. Y bueno, esto se debe, como muchos sabemos, por la contaminación, por cambio climático, por sobrepesca, por sobrepoblación, somos simplemente demasiados, y más recientemente por enfermedades en el Caribe que están afectando a aproximadamente 30 especies de los casi 50 especies de corales que están en el Caribe. Y pues para revertir esta situación, pues se requiere mejorar la calidad de agua, reducir emisiones, hacer pesca sostenible, entre muchas otras cosas, y otra herramienta es la restauración. Pero bueno, ¿qué podemos restaurar? Pues en general, lo que hacemos en mi laboratorio es con corales, entonces quisiera también comentarles qué es un coral, para asegurar que estamos hablando de lo mismo. Corales en general son organismos que forman simbiosis entre un animal unidario, puede ser del mismo grupo que están las medusas, anémonas, están también los corales. Y una alga, un dinoflagelado, que por el proceso de fotosíntesis toma la energía lumínica del sol y lo convierte en energía para fijar carbono, energía química para fijar carbono y traslada estos carbohidratos hacia el animal que lo usa para reproducirse, para crecer, etc. Y a la vez el hospedero coral da nutrientes y desechos hacia el alga para poder construir estos carbohidratos. Y bueno, ¿cómo crecen los corales? Pues en un momento les voy a platicar de cómo se forma un pólipo, pero básicamente el crecimiento de corales es por reproducción asexual de un pólipo que se va reproduciéndose, replicándose, y cuando ya tiene miles o millones de estos pólipos todos juntos, es lo que llamamos una colonia, ¿no? Entonces, en la foto de 2 meses pueden ver 2 pólipos, pero la que está a la izquierda tiene unos pólipos bien pequeños que está produciendo. Y bueno, estos ya a los 6 meses se ven bien desarrollados y ya pueden ver una acrópora de 12 meses y aproximadamente de 36 meses. Todos estos producidos en el laboratorio y sembrados en arrecifes. Y bueno, los corales también producen esqueletos de carbonato de calcio. Hay algunas especies como esta, el cuerno de alce, que crecen muy rápido y forman la base estructural del arrecife. Y por su arquitectura tridimensional,
básicamente da una complejidad estructural y crea hábitat para muchos organismos, inclusive especies de importancia comercial como la langosta. Entonces, es una de las especies que es clave en la construcción de arrecifes, pero particularmente por esa arquitectura y por la fortaleza, digamos, de la base de estas colonias que pueden absorber hasta 99% de energía de tormentas y huracanes. Y por eso, por ejemplo, atrás de mí hay una foto de un área de acrópora bastante grande. Se puede ver que está bastante somero y cuando viene una tormenta y las olas pegan a estas colonias, absorben mucha de la energía. Esta energía no llega a las playas y no las erosiona. Una importancia ecológica muy importante, muy grande. Aquí muestro el ciclo de vida de esta especie. La parte de la reproducción sexual, les voy a explicar un poco más en un video que viene en la siguiente diapositiva, pero básicamente en el desove se liberan gametos y se fertilizan y se forman embriones, como pueden ver si fuera un reloj a medianoche o mediodía a las 12, y hacia las 2 o 3, de la tarde están las larvas, que básicamente es la etapa que se dispersa. Entonces, estas larvas flotan en la superficie del mar por un tiempo, unos días, y pueden llegar muy lejos de la colonia madre. Y en algún momento, estas larvas bien chiquitas, son como de 2 o 3 milímetros, se asientan, de alguna forma encuentran un arrecife donde asentarse, y hacen un proceso de metamorfosis que yo creo que es increíble, que se convierte de un organismo nadando, así encuentran el arrecife, a un organismo péntico por el resto de su vida, que no puede cambiar, si no le gustan sus vecinos, no puede cambiarse de sitio, tiene que quedarse ahí. Forma una boca y sus tentáculos, y a través de la reproducción asexual, forma una colonia juvenil que luego crece a una colonia adulta. Y por ser ramificadas también pueden fragmentar por tormentas o por huracanes o por jet skis, también los fragmentan mucho. Entonces, estos fragmentos sí sobreviven, pueden formar colonias nuevas, pero son clones o réplicas exactas en términos genéticos de la colonia madre. Aquí muestro un video sobre la primera etapa esa del desove de coral. Lo que pueden ver aquí es que en unas noches de verano, a veces solo una o dos noches en el verano, se liberan estos paquetes de gametos. Los paquetes son de huevos y espermas juntos que no pueden reproducirse entre sí, no pueden fertilizarse entre sí. Y lo que están viendo es un desove sincronizado, o sea, muchas colonias desovando en la misma noche, a la misma hora, y pueden ver que están llegando a la superficie porque los huevos tienen muchos lípidos, entonces eso les da un poco flotabilidad. Cuando ya llegan a la superficie, las olas rompen los paquetes y pues se hace la fertilización entre diferentes colonias. Y nosotros aprovechamos de esta flotabilidad usando estas redes para captar los gametos. Los llevamos a la embarcación, ahí está Pedro haciendo la magia de la fertilización asistida. Los traemos al laboratorio y limpiamos y los ponemos a cultivar. Entonces, ya cultivándolos, hemos tratado intentado usando diferentes técnicas para ver las mejores técnicas y también las que son las más eficientes y más económicas.
Empezamos en un proyecto con el grupo de Xcaret y un proyecto financiado por Conavio que lideró Claudia Padilla, usando básicamente un cuidado intensivo. Eso fue como nuestro primer primera vez que intentamos esto. Crecimos en viveros ex situ, primero en acuarios ex situ, luego los movimos a mar en viveros in situ, y más o menos a 3 años de edad los sembramos en arrecifes dañados por encallamientos, y ya 9 años después tenemos estas colonias que pues ya son, tienen capacidad reproductiva, como pudo mostrar una alumna, Daniela Muñoz, de Colombia, en la foto hasta abajo a la derecha. Ojalá pueden ver unas como bolitas color rosa. Estos son los paquetes de gametos, bueno, más bien de huevos. Ya están siendo preparados ya para la liberación. Justo antes de liberación es cuando los huevos se están juntados con los espermas ya para ser liberados. Esto por el hecho de que usamos mucho los acuarios, cuesta más o menos $45,000 por año por más o menos 500 metros cuadrados de arrecife restaurado. Es bastante caro, entonces por eso estamos buscando técnicas ya más económicas. A la vez, estamos escalando el número de especies que atendemos. Eso nos da una ventana más amplia porque diferentes especies desovan en diferentes momentos. También vamos a diferentes sitios, por ejemplo, Punta Venado y Cozumel, los desoves de Acropora palmata, por ejemplo, son mucho más tarde. Por razones que no necesariamente entendemos muy bien, que en Cancún y Puerto Morelos y Acomal. Entonces, ahí nos abre la ventana un poco más yendo a más sitios y atendiendo más especies. Y bueno, ya tenemos una base de datos de desoves del Caribe mexicano desde 2007, y ahora estamos trabajando en una base de datos del Caribe, Gran Caribe, para tener esto todo junto, que todos podemos acceder y ver los patrones. Y bueno, también pues evolucionamos el laboratorio. Primero empezamos con en pequeño, muy pequeño. Estos son como contenedores que más o menos son de 1 litro de volumen. Luego evolucionamos a unos de 20 litros de volumen. Y luego ya estos contenedores, y ahora tenemos como el periférico de Ciudad de México, tenemos contenedores en 2 pisos y todo más, mucho más automatizado. Y esto fue diseñado por Eden y Sandra, que están en las fotos, en los círculos. Y la verdad, han funcionado súper bien. Tenemos mucho menos problemas de contaminación, etcétera, y podemos ya producir mucho más, cultivar mucho más larvas y de diferentes especies, porque en vez de que tenemos, creo que capacidad de hasta 28 contenedores, pues podemos dedicar a diferentes especies, y hemos inclusive tratado 5 especies al mismo tiempo en el laboratorio. También tenemos ya un banco genético de corales basado en espermas criopreservadas. Entonces, la idea de esto es poder mantener las espermas congeladas y ya descongelarlas a la hora del desove, y así poder tener más diversidad genética para incrementar las recombinaciones. En este momento tenemos 5 especies criopreservadas. Eso es gracias a un proyecto de CONACYT en colaboración con las 3 personas ahí, Claudia, Victoria y Ernesto. Y de una de las especies, Diploria labyrinthiformis, hemos podido fertilizar usando espermas congeladas y cultivar estos embriones y larvas y asentarlos y tener un crecimiento exitoso. Entonces estamos
muy orgullosos de esto. Ahí abajo tengo una foto de una Diploria labyrinthiformis de más o menos 8 meses. No es uno producido por criopreservación, pero está bien bonito, entonces quería incluirlo para que vean qué tan bonitos están. Y bueno, más recientemente hemos trabajado en un proyecto de rescate de arrecifes. Tal vez vieron estos posters de Se Buscan. Es un proyecto financiado por Marfund. Melina Soto de Healthy Reefs Initiative diseñó este póster porque básicamente con la enfermedad de síndrome blanco, muchas colonias de estas especies se han muerto. Entonces estamos básicamente viendo si alguien buceando ve algún ejemplar para ubicarlo. Entonces, si los ven buceando, por favor, ahí está el correo. Si pueden tomar una foto y apuntar el GPS para y ya enviarlo a Melina para que podamos tener una base de datos. Y bueno, otra parte del proyecto es la captura de gametos en condiciones controladas, hecha en Criaplina Pesca, en Puerto Morelos, bajo la responsabilidad de Claudia Padilla y su equipo, que logró tener el desove en condiciones controladas en acuarios en Mesocosmos que tienen ahí. A la izquierda pueden ver que por la noche ahí están buscando si se desovó el coral, y ahí a la derecha una selva de Gloria que sí desovó. Y bueno, la parte nuestra de mi equipo fue la captura de gametos en el arrecife y la criopreservación de estas espermas. La captura por Sandra y Raúl, que fueron al campo, tal vez conocen a Raúl, algunos de ustedes, y el equipo de criopreservación. Y bueno, tenemos dos especies de esperma, o sea, gracias a este proyecto tenemos dos especies de coral de sus espermas criopreservados. Son especies afectadas por el síndrome blanco. Aquí tenemos a la izquierda Diploria labyrinthiformis desovando, y a la derecha una de las colonias que pues ya murió gracias a esta enfermedad. La única buena noticia desde que hemos estado siguiendo estas colonias desde varios años y colectando el desove, y tenemos espermas crioconservadas desde varios años. De las 9 colonias que estuvimos siguiendo, 7 ya murieron, pero bueno, al menos tenemos sus espermas en el banco genético, entonces de algún modo en el futuro van a contribuir a la población, pero como colonias ya murieron 7, pero 2 sobrevivieron y siguen vivos sin efectos aparentes de esta enfermedad. Entonces van a ser importantes, yo creo que en el futuro, para buscar colonias resistentes a esta enfermedad. Y bueno, la otra especie es Pseudodiploria strigosa, que ahí es un ejemplo del desove en el arrecife. Y a la derecha pueden ver, es una foto tomada por Sandra hace unos días de esta colonia. Pueden ver que está a punto de desovar, tiene sus bolitas de gametos y espermas en las bocas de los pólipos. Pero pueden ver a la derecha hasta arriba que ya está afectada por ese síndrome. Entonces, es posible que esta esperma conservada también va a ser súper valiosa porque va a ser básicamente lo único que queda de la colonia. Y bueno, también probamos diferentes técnicas como albercas flotantes, en donde la idea es, en vez de tener un laboratorio en tierra, pues se básicamente pone los gametos ya para fertilizarse en estas albercas. El hecho de que la costa es tan abierta aquí en México, y también porque hay mucho sargazo casi todos los años, esta técnica no nos ha funcionado. Intentamos varios años seguidos y con albercas ya bastante
increíbles que diseñaron, pero no funcionan muy bien en nuestras condiciones. Donde sí hemos tenido bastante éxito es usando diferentes sustratos. Pueden ver abajo a la derecha fotos de diferentes tipos de sustratos que hemos usado y varios están funcionando bastante bien. Y bueno, con el deseo de buscar técnicas de bajo costo, pues básicamente donde podemos reducir el costo es en el manejo y cuidado de las reclutas en acuarios, etc. Especialmente por el labor humano que significa. Entonces, hemos tratado como el otro extremo de sembrarlos a más o menos un mes de edad. Entonces la idea es la misma, recolectarlos en el mar, tenerlos en el laboratorio o en estas albercas, acondicionar los sustratos que fabricamos en nuestro laboratorio y pues asentarlos. Aquí es un ejemplo de un tetrápodo, la verdad tiene cuatro podos, nada más que uno está dentro del arrecife y pueden ver que están sembrando a mano. Esto es porque queremos monitorear cada sustrato, los tenemos todos mapeados y estamos dando seguimiento. Estos fueron sembrados en 2015 y les seguimos dando seguimiento. Y ese es un ejemplo de un coral de 3 años de edad que fue sembrado y está sobre uno de estos sustratos ya creciendo en el arrecife. Esperamos que pronto van a ser reproductivos también. Y bueno, usando esta técnica, básicamente reducimos el costo a más o menos $15,000 por año por más o menos 500 metros cuadrados restaurados. Otra técnica que usamos para reducir costos es desarrollar laboratorios móviles. Aquí intentamos en el Calabash Key Field Station, que es en Belice. La responsable es una doctora que trabaja en la Universidad de Belice, la doctora Ricketts Cho. Y ahí instalamos abajo del comedor un laboratorio y funcionó bastante bien. Ahí pueden ver un tetrápodo con muchos pólipos asentados. Y bueno, el costo de esto en Belice sale en $1,500 por año por 500 metros cuadrados. Entonces hemos reducido el costo bastante. En otros países puede llegar a ser entre $600 y $800 porque desafortunadamente en Belice hay unos impuestos muy importantes que cobran a la hora de importar, pero en todos modos es bastante económico en comparación a otras técnicas. Y bueno, damos muchos tours, talleres y cursos teórico-prácticos. Obviamente preferimos tenerlos presenciales. Este año no pudimos dar un taller o curso, pero estamos diseñando uno para hacerlo en línea, para ir preparando gente ya para el próximo año. Y así, pues ojalá más gente pueden ser capacitados, al menos en la parte teórica y algunas partes de práctica, pero tenemos gente de todas diferentes partes del mundo que vienen a tomar estos cursos y siempre tratamos a becarlos. Eso muchas gracias a CICOR International y también a The Nature Conservancy que nos han apoyado con becas para cualquier persona de venir a estos cursos. Y bueno, básicamente estamos poco a poco estableciendo un programa internacional de fortalecimiento de las capacidades en esto. Hasta el momento hemos capacitado 150 personas de 12 países, perdón, en 12 talleres y de 13 países. Y algunos de ellos ya han establecido sus laboratorios. En México tenemos varios sitios.
en Cozumel, también en Puerto Morelos con Claudia, sus, un par de sus técnicos tuvieron capacitación con nosotros. También otra alumna que ahora es alumna de doctorado mía, Jenny, estableció un laboratorio en Akumal. Otro técnico estableció uno en Punta Allen. También tenemos en Belice, en Cuba, en Bahamas, en República Dominicana, y estamos colaborando con Ashley en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y colaboramos también con estas investigadoras de SICOR que trabajan en Curazao, y esperamos que pronto en Colombia y Costa Rica y tal vez inclusive en Honduras vamos a poder establecer sitios en donde están replicando estas técnicas. Y bueno, como ya comentó Norma en la presentación, acabamos de publicar este artículo que habla de este tipo de colaboraciones que hacemos para que se hace conocer o se da a conocer los trabajos que se están haciendo en países de habla española en particular, que tienden a ser un poco olvidados a veces por autores en general. Y hay cosas muy interesantes que salen en este artículo, creo, porque somos 26 autores de 17 instituciones de 5 países, y lo que encontramos es que la escala que se atiende es más o menos una hectárea, el rango es de 0.06 a 8.39 hectáreas, pero el rango global, o sea, si tú ves los trabajos de restauración, no incluyendo ese trabajo, pero todos los demás en general salen 0.1 hectárea. Entonces, estamos atendiendo 10 veces más en términos de restauración. La duración de los proyectos en general es de 3 años, pero el rango fue de 1 a 17 años. Eso es muy importante porque más largo el proyecto, normalmente es más monitoreo que están dando a lo que ya han hecho, que es yo creo que también una cosa súper importante. Y los costos. Si equivalemos todo a dólares de 2018, en general cuestan $93,000 por hectárea. Y el rango va desde 10,000 a más de $330,000 en estos proyectos, mientras que el rango global es de $400,000 por hectárea. Entonces, más o menos en promedio, nos cuesta 4 veces menos, pero estamos atendiendo 10 veces más en términos de área. Entonces, creo que eso es súper importante. Especialmente si consideramos que la factibilidad del éxito está en más o menos 0.7. Quiere decir que hay 70% de certidumbre de éxito. Ay, perdón. Y aquí lo que señalo son los 3 grupos dentro de México que participaron en esta publicación. Y bueno, también como ya comenté, una cosa súper importante es la comunicación social. Nosotros damos pláticas, por ejemplo, a la sociedad. También participamos en ferias y donde podemos estar con el público presentando lo que hacemos o simplemente sobre la importancia de Arrecifes, pues ahí estamos. También hemos producido varias publicaciones. La principal que está en el medio es una guía para científicos sobre cómo hacer esto. Te da, es como un recetario, digamos, de cómo hacer las cosas. A la izquierda tenemos una publicación que se dirigió más hacia maestros y estudiantes para darle un poco más información, pero ya no tan técnico, ¿no? Un poco más fácil de leer. Y una mucho más fácil de leer con fotos muy grandes, pocas palabras, más hacia los políticos, es la de guía a la derecha. Y bueno, ¿cómo pueden los buzos
o sea, contribuir a la a restauración de arrecifes. Porque obviamente hay mucho interés, ¿no? Por parte de buzos en particular. O sea, hay mucho interés del público para involucrarse en la restauración. Yo creo que es una actividad que a todos nos hace sentir bien y sentimos que estamos contribuyendo de algún modo positivo, ¿no? En comparación a todos los impactos que tenemos. Entonces, yo creo que una cosa importante es conocer más sobre el tema, en particular de buceo científico. Entiendo que es una sociedad de buzos científicos, pero como bien saben, es muy diferente el buceo científico a lo recreativo. Y hay mucha gente que empieza con buceo recreativo y quieren meterse a la restauración, pero no necesariamente entienden pues la flotabilidad o la importancia de no patear mucho para que la arena no se asienta sobre corales, etc. Y también pues más sobre la restauración y sobre arrecifes en general. Por ejemplo, si no han visto el documental Chasing Coral, sugiero que sí lo ven. Yo creo que es súper importante que tienen un poco más conocimiento. Si no la tienen, que lo buscan, hay muchas fuentes de información. Y si pueden certificarse, si existe la posibilidad que lo hagan en restauración, hay cursos en línea en el Coral Restoration Consortium. También nosotros vamos a darlo en el futuro. Y bueno, también hay creo que cursos de buceo que se giran hacia la restauración. Y pues unirse a brigadas de rescate y restauración, que existe uno aquí en el Caribe mexicano y están estableciendo en otros países también. Y esto es básicamente para atender en particular si hay daños por huracanes, pero pues también por encallamientos, etcétera. Entonces ahí les dan información y las prácticas para que pueden ir y pues apoyar en estos esfuerzos. Y pues realizar voluntariados, y yo aquí sí, yo sugiero de preferencia con organizaciones con experiencia y establecidos en el tema de restauración. Hay varias aquí en México que tienen larga experiencia en esto, y yo creo que muchos sí buscan apoyo de algún modo, ¿no? Quisiera regresar a la definición de restauración porque quisiera terminar con un mensaje que para mí es súper importante. Ya vieron esta obra que fue restaurada, pero no sé si conocen esta obra, se llama El Cristo de Borges, que pues estaba en estas condiciones lamentables. Y pues si se hace una restauración por gente que saben cómo hacer restauración, probablemente quedaría algo así, ¿no? Eso sería ideal. Sin embargo, una abuelita en España que no tenía ninguna experiencia en la restauración decidió restaurarlo y lo dejó así. Entonces, el mensaje que quisiera dar es de que es muy importante el trabajo de restauración, pero es más importante involucrarse con organizaciones que tienen experiencia en eso, porque lo que queremos es de que los arrecifes quedan bien y no que estamos impactando de una forma que tal vez ni entendemos que estamos haciendo. Entiendo que es una actividad de sentirse bien, pero siento que hay que hacerlo de una forma correcta. Y bueno, ahí está mi información. Si quieren contactarme, también tenemos una página en Facebook que se llama Corallium, la vida de un coral. Y básicamente mi filosofía es, se basa un poco en un dicho africano, que es de que para criar a un niño se necesita un pueblo. Pero para criar corales, pues se necesitan muchos pueblos y eso es lo que estamos haciendo en mi laboratorio, tratando a formar más personas para hacer más restauración de corales a base de reclutas sexuales. Muchas gracias y si hay preguntas o comentarios, pues encantada de escucharlos.
Muchas gracias, doctora Ania. Muy amable, muchísimo. No, bueno, ¿qué te digo? ¿Tienes hasta las 3 de la mañana de hoy? Ah. No tengo otra cosa que hacer, es viernes. Y no podemos salir de fiesta por COVID, así que podemos Exacto, hacer. Aquí estamos. No, pues muchísimas gracias. La verdad es que está súper interesante. Tenemos muchísimos saludos de muchas personas. Voy a empezar con ellos. Tenemos a nuestros fieles seguidores. Muchas gracias, por favor. Gente de todas partes, Veracruz, Quintana Roo, La Paz, de Madrid, de Colombia, de Argentina. Está David Salinas, muchas gracias. Alberto González, L. Maya, de Guadalajara. Rocío Martínez, de Estado de México. Lester Rodríguez, Honduras. Fernando Portas, Veracruz. Yulico, Colombia. Valeria, Mari, Daniela Ferrer, saludos desde Mexicali. Y pues con algunas preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo. La verdad, la plática fue muy bonita, muy interesante y yo creo que además muy didáctica. Entonces, eso hace que haya muy buenas preguntas. Estefana Josep Prado nos pregunta, ¿este tipo de procedimiento para recuperación de espacio se podría aplicar a otras partes del mundo, además del Caribe? Sí, definitivamente están ahora con la gran barrera arrecifal que tuvo varios, pues creo que tres eventos de blanqueamiento seguidos y uno que duró casi 3 años, están seriamente viendo. De hecho, a mí me platicaron que ni están considerando la fragmentación como una manera de restaurar el arrecife, sino que están viendo las diferentes maneras, inclusive creo que quieren casi de un helicóptero estar tirando embriones o larvas a lo largo del arrecife, etcétera, porque creen que esa es la única forma costo eficiente que se puede hacer, aunque sí, obviamente, se requiere mucha paciencia, esto sí, pero sí entienden de que es una forma mucho más eficiente de sembrar áreas grandes de arrecifes. Pues sí, ahora sí que ante la pérdida casi que son medidas un poco hasta desesperadas. Sí. Ay, perdón, y nada más para continuar, disculpa, con eso, no, claro. En Filipinas, en todo, digamos, el Indo-Pacífico, especialmente el Triángulo de Coral, ¿no? Ahí hay muchísimos trabajos muy interesantes saliendo de ahí y muchos están usando la reproducción sexual. También hay proyectos de reproducción asexual, pero sí tienen unos datos muy interesantes y ya a largo plazo. También en el Mar Rojo han usado la reproducción sexual, no tanto como la sexual, pero sí, básicamente yo creo que en todas áreas donde hay arrecifes coralinos, alguien está haciendo algún trabajo de ese tipo. Claro, es muy importante. Muchas gracias, doctora. Dice Verónica César Mora, desde la Ciudad de México. ¿Conoce algún caso en donde coexistan arrecifes de coral con arrecifes de ostras? ¿Podrían ayudar las ostras cuando filtran el agua a los arrecifes de corales tengan mejores condiciones para preservarse? Mira, esa es una excelente sugerencia. Sí hay... Yo he visto varios y aprovechado de varios ostras cerca de arrecifes coralinos. Sí, en Australia conozco varios, pero creo que los ostras que crecen más rápido y son más comunes tienden a preferir áreas templadas. Pero tu idea, yo creo que es súper buena, pero una de las cosas que queremos probar ya desde varios años es hacer como cuando sembramos las reclutas, sembramos junto con macroalgas como las calcáreas, con esponjas, precisamente para hacer ese trabajo de absorber los nutrientes para que las algas que podrían sobrecrecer a los corales ya no tienen los nutrientes necesarios para hacerlo. Oh, pues muy interesante. Sí, igual. Súper. Dulce Lucero Bonilla nos pregunta, ¿cómo aseguran que la variedad y diversidad genética sea la suficiente para la restauración
y que estén preservando la diversidad de especies y funciones necesarias para el funcionamiento del arrecife. ¿Han pensado en generar corales transgénicos que resistan el blanqueamiento por aumento de la temperatura o en general sean más resistentes o competitivos? Pues mira, yo básicamente el hecho de que estamos haciendo o produciendo corales usando la reproducción sexual significa que ya estamos atendiendo la diversidad y variabilidad genética, ¿sí? Mientras que la fragmentación no. Entonces, por ejemplo, el proyecto de Conavio, es que no tuve tiempo de platicar de todas las preguntas, sí, la sesión de preguntas, sí, ya puedo elaborar. Pero, por ejemplo, el proyecto donde tenemos esas corales que tienen 9 años de edad, fue un proyecto en donde la parte de INAPESCA, liderado por Claudia Padilla, básicamente atendió fragmentación, o sea, la restauración a través de fragmentación, y nosotros en la UNAM atendimos la parte de reproducción sexual. Entonces, lo que hicimos es un proyecto conjunto de las dos técnicas más comunes, digamos. Entonces, así, y por la manera que se sembraron, pues ya sabemos de que simplemente por el hecho de que sembramos colonias producidas por reproducción sexual, ya incrementamos la diversidad genética. Entonces, usando las dos técnicas nos dio la oportunidad de atender un área mayor, pero asegurando de que hay una diversidad. Ahora, según la doctora Ileana Baums, que es la persona más reconocida en términos de genotipificación de corales, etcétera, especialmente de acróporas, ella sugiere que si tú tienes 5 genotipos en un área, no sé, como de 100 metros cuadrados, con eso es suficiente. Y yo te puedo decir que en el proyecto con Claudia tenemos mucho más, creo que sembramos como 30 colonias producidas a través de la reproducción sexual, entonces en un área menos de una hectárea, entonces pues ya cumplimos y sobramos. Sí. Porque yo la verdad siento que más que podemos sembrar y más que sobreviven ahí, mejor la diversidad genética, entonces, porque estos corales van a fragmentar. Y entonces van a contribuir a la clonación, ¿no? Entonces, por eso, en mi opinión, debemos empezar con más, no solo. Claro que sí. Por cierto, está la doctora Claudia Padilla escuchándonos. Le manda manda saludo. Hola, Ania, Claudia. Muy relevante tu trabajo en la reproducción de los corales y encantados de sumarnos en la colaboración para tener cada vez más éxitos. Entonces, excelente. Manda saludos. Gracias. Y bueno, Pamela, ¿cuál es la expectativa de vida de un pólipo de una colonia? ¿Una vez que muere, ocupa su lugar otro pólipo? Sí. Bueno, mira, un pólipo puede vivir miles de años. En el sentido de que un pólipo que divide y forma una colonia, por ejemplo, de Acropora palmata, y en un trabajo que contribuí unos datos junto con Ileana Baums, encontramos que hay acróporas que pueden vivir miles de años, ¿no? Una colonia de miles de años. Entonces, en general, si un pólipo se muere, pues el resto de la colonia es el mismo genotipo, porque es reproducción asexual que produjo los otros pólipos. Entonces, dependiendo cómo fue la herida, puede ser que la colonia crece y sobrecrece este daño. Y de hecho, una técnica que usan en el laboratorio de Claudia es la microfragmentación, que es básicamente donde tú produces microfragmentos, y estos creo que han usado, creo que Claudia y su equipo han usado para como sembrar varios, y estos van creciendo y se juntan, entonces pueden crecer sobre una colonia muerta, ¿no? Uh-huh. Si la limpias y le pones esos fragmentos, se crecen, entonces no es de que reemplaza ese pólipo per se, no es de que uno de repente crece ahí donde había uno, pero sí hay el sobrecrecimiento, dependiendo de la situación. Pero en general, sí se puede sobrecrecer. No, muchas gracias. Maribel, ¿restaurar implica dejar algo como estaba antes? ¿En realidad se sabe cómo estaban antes los arrecifes?
¿Se restaura teniendo en mente la capacidad de carga del sitio, las especies relevantes, o es todavía un poco empírico? Sí, mira, eso es exactamente, y de hecho, saqué esta parte de mí, sí, de la plática, sacaste un punto súper importante. O sea, el hecho de que no tenemos fotos de todos los arrecifes, de todas las profundidades y de todo el espacio que ocupan, significa que tenemos que hacer un, o sea, guess, como adivinar cómo estaba antes. Pero sí tenemos algún, es como con esa obra de arte que comenté al principio, ¿no? O sea, lo podemos dejar como creemos que estaba antes, sí, claro. Si no la vivimos o tenemos fotos de cómo estaba al principio, ¿no? Y pues se usa lo que se llaman arrecifes control, ¿no? Si hay un encallamiento es uno clásico, ¿no? Y el caso del arrecife que atendimos con Claudia fue así. Se encalló una embarcación y normalmente se encallan en la parte más somera, que es donde crecen las acrópolis, ¿no? Entonces, si tú ves al lado de donde encalló, de un lado y del otro lado, o de enfrente, y hay arrecife similar, puedes intuir qué especies había. El problema es que a veces causan tanto daño que pues ya no queda nada. Entonces sí tienes que adivinar un poco. Pero nuestra filosofía ha sido que Acropora palmata, en particular en el Caribe mexicano, es la especie clave, ¿no? Por miles de razones. Cosa que ni les he platicado sobre qué organismos viven y qué tan importante es. O sea, yo personalmente creo que esta especie de coral es la más importante en términos ecológicos y su función ecológica en el mundo. O sea, yo, en mi opinión, no hay ninguna otra especie de coral que cumple con todo lo que cumple Acropora palmata. Mi equipo, por ejemplo, hasta vio un tiburón durmiendo sobre una colonia de Acropora palmata. Entonces, hasta para descansar, se sirve, usa, ¿no? Entonces, es por eso que nuestra énfasis es sobre esta especie, porque sentimos que si podemos restaurar los sitios, especialmente someros, con esta especie, especies de peces, moluscos, erizos, todo lo demás va a venir y ocupar ese sitio cuando haya estas colonias ahí. Y creo que hasta Claudia tiene datos de el mejoramiento de función ecológica en ese sitio que restauramos. Entonces, pero bueno, ya que atendimos a esta especie, ya estamos tratando de introducir más especies y no debemos solo trabajar con corales, con muchas peces, con erizos, con moluscos, con muchas otras cosas, con pastos, con manglares, o sea, todo, las dunas, precisamente porque un sistema, para regresar la función del sistema, necesitamos atender todo lo que se involucra en este ecosistema, ¿no? Entonces, una cosa que mencioné que no pude desarrollar más, pero que los arrecifes les gusta aguas transparentes. Y si ustedes han buceado recientemente en el Caribe mexicano, especialmente cuando hay un florecimiento de sargazo, está horrenda la cosa, ¿no? Entonces, todo ese sargazo pudriéndose contribuye a muchos nutrientes que causa que las macroalgas crecen, las cianobacterias crecen y los corales no pueden. Entonces, hay tanto que atender, pero yo siento que la función ecológica de Acropora palmata es tan importante que sí tenemos que ser un poco sesgado hacia esta especie en términos de restauración. Espero que conteste la pregunta. No, excelente, excelente. No, yo creo que porque sí. Vas a estar hasta las 3. Ah, sí, vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Vayan todos por un cafecito. En vez de agua. Bueno, hay un par de preguntas más y Maura Montoya nos pregunta, por supuesto, ¿dónde pueden estar al tanto para la apertura de talleres y cursos con ustedes?
Y bueno, Dulce Lucero nos pregunta también si hay algún proyecto programado para el Golfo de México, Veracruz. ¿Se han contemplado los corales de esta zona? Creo que ahí trabaja Océanos, ¿no? Sí, trabaja Océanos. Y yo creo que pues sería contactar a ellos para ver. Yo me imagino que les encantaría tener más gente involucrada con esto. Y en términos de nuestros talleres, yo espero que en septiembre, pues igual podemos hacer como una, convocatoria un anuncio de que vamos a dar este curso en línea, y pues los que quieren asistir, podemos, ojalá, usar tu plataforma. Yo voy a platicar con los de CICOR para ver esta posibilidad. Está abierta para ustedes. Que se abre a mucha más gente, y si no, pues lo hacemos nosotros. Y ya, cuentan con nosotros. El conocimiento necesario, y podemos hacerlo con mucho gusto. Claro que sí, vamos a hacerlo juntos, van a ver. Bueno, hay muchos comentarios. Pepe Funes, justo que estaban criticando. Muchas felicidades por la presentación de mi querida Ania. Es un esfuerzo muy grande el que le hacen para la conservación del sistema recifal. Daniela Ferrer, ¿qué? Ferrer, qué buen trabajo, doctora. Felicidades. Javier López Sevilla, desde el sur de España. Mucha fuerza y ánimo a vuestra labor científica. Por supuesto, la doctora Claudia Parilla. La doctora Verónica Monroy. Querida Anastasia Banzac, muchas felicidades por el gran trabajo que se realiza. Y bueno, tenemos algunas últimas preguntas. Yuki Tachica nos pregunta, primero felicidades por la labor que hacen, pero surge una duda. Si ustedes realizan una fertilización in vitro de estos corales, ¿buscan unir gametos y espermas de corales de la misma especie de diferentes zonas para evitar la endogamia? Pues mira, son tantos que desovan, bueno, si viste el video, pues fueron cientos de colonias que contribuyeron. Y lo que es muy interesante es que la doctora Baums ha encontrado que no hay evidencia de endogamia en el Caribe, ni de acrópora palmada, ni de cervicornis, a pesar de que se han bajado tanto sus poblaciones. Y lo que ella cree es por el hecho de que las larvas se dispersan tanto como que se ¿cómo se diría? Minimiza cualquier efecto de que endogamia podría tener. Entonces, pero para contestar tu pregunta específicamente, una de las razones por qué queremos seguir con lo de criopreservación es precisamente para eso. Para poder, por ejemplo, si desovan en Cancún o Puerto Morelos dos o tres noches después de luna llena y hasta siete o ocho en Punta Venado o Cozumel, nosotros podemos criopreservar los espermas en las primeras noches de desove y luego usarlas para fertilizar las de las siguientes noches. Todavía no lo hemos hecho porque todavía estamos como creando ese banco. Tenemos ya bastantes ejemplares de acrópora palmata ya congelados. Y también estamos trabajando en un laboratorio móvil de criopreservación, precisamente para poder ir a sitios inclusive súper remotos como Punta Allen y ahí hacer criopreservar y así tener aún más posibilidad de diversidad genética. No, pues genial. El ingeniero Jorge Palomera, ¿han instaurado corales en zonas donde nunca habían existido? No. No, ¿verdad? No. Mira, si no hay corales en algún lugar, bueno, nosotros no. Creo que otros tal vez sí, pero nosotros no. Tenemos ciertos criterios para dónde vamos a sembrar, o dónde sembramos más bien. Y básicamente con la filosofía de que si no hay corales en algún sitio, debe haber una razón. Sea por la hidrografía, sea por la circulación, sea por que la temperatura o depredación, la razón que sea, que no hay no hay una base correcta para que se asientan las larvas. Uh-huh.
Entonces, por esa razón, no lo hacemos. Más bien, tratamos de atender sitios que han sido encallados o que están degradados. Hemos ya apoyado en la restauración ya de 4 arrecifes degradados. Claro, muy bien. Pues igual pues, siguen preguntando por los cursos en línea. Nos preguntan que una vez que se restaura una zona, ¿qué tanto tiempo requiere para que otros organismos asociados a los caudales vayan regresando a coexistir? ¿Cuánto tiempo han visto? Pues mira, yo creo que un par de años. Los peces tal vez un poco más rápido. También depende qué tipo de restauración. Sí. Si haces con fragmentos, yo creo que es casi inmediato, ¿no? Especialmente cierto, los peces de peces chiquitos que luego están peleando por todos lados. ¿Las damiselas? Muy territoriales, ¿no? Las chopas. Se establecen súper rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces, especialmente con fragmentación, digamos, servicio de proveer ese hábitat que requieren es más rápido. Es más lento, obviamente, con la de reproducción sexual, porque son más chiquitos, pero sí regresan en el sitio donde pues, tenemos las colonias del proyecto de Conavio. Ahí sí ya es impresionante ver los peces, etcétera, y me imagino otras especies que no necesariamente vemos, ¿no? Porque es un sitio bastante difícil de bucear, la corriente está súper fuerte, entonces no hemos visto esta parte. Pero tal vez Claudia sí, no sé, tal vez ella puede contestar mejor que yo esa parte. Pues está todavía ahí, igual ahorita nos contesta. Y bueno, justo una, ¿qué recomendación, Paulina Martínez? Nos pregunta, ¿qué recomendación nos da para aplicar restauración coralina sexual en el Pacífico? Ya que es complicado, pues los eventos de desove son desconocidos y asincrónicos. Gracias. Sí. Ay, Paulina, sí, esa es una pregunta bastante difícil. Mira, no sé, pero creo que todos, incluso estuvimos platicando eso con Norma antes de empezar, uh-huh. Justo en el Pacífico, al menos mexicano, creo que las 3 especies más importantes, todos producen larvas, ¿no? Desovan uh-huh. larvas, si no mal recuerdo. Entonces, siendo esto, yo creo que es súper difícil, porque las especies que producen larvas, de la experiencia que hemos tenido nosotros, bueno, con Fabia Fragum y otras especies que producen larvas, tienden a producir sobre más o menos 9-10 meses del año producen en diferentes noches y producen bien poquitos. Entonces yo creo que ahí sí está más difícil, tal vez. Si tienen colonias en acuarios, en mesocosmos, en tierra, tal vez pueden pues, capturar las larvas y así crecer las colonias para restauración. Yo creo que casi esa sería la única forma que se podría hacer, pero lo que sí es que durante el año pues tendrían muchas diferentes colonias porque pues produciendo larvas hay mucho más sobrevivencia y pues yo creo que sí y crecen bastante rápido, creo que diste 6 centímetros por año, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, nosotros registramos de 6. Sí, con posilombre. Entonces, pues en mi opinión, si yo pues si a mí me piden hacer un proyecto basado en reproducción sexual, sería así. Muchas gracias, doctora. Natalia Fernández también nos pregunta que dice que comenzaron monitoreando 9 colonias de corales y actualmente sobrevivieron 2. ¿En qué lapso de tiempo pasó eso y a qué se adjudica la pérdida? Ok, perdón que no lo expliqué bien. No. Fue por la enfermedad del síndrome blanco y básicamente empezamos a colectar de estas colonias en 2017. Y en el verano de 2019
se detectó Lorenzo Álvarez, que creo que dio una plática recientemente a ustedes, detectó, él y su equipo detectaron la presencia de esta enfermedad. Y justo ese verano colectamos y criopreservamos también espermas de esta población en particular, que fueron 9 colonias, que ya habíamos dado seguimiento desde varios años. Y de estas 9, sí, 7 murieron. Pero sí tenemos espermas guardados de estos 7. Y de hecho ya sometimos el manuscrito sobre esto, porque hasta donde sé es la primera vez que se muestra de que hay desove de especies con este síndrome, o sea, que activamente tienen ese síndrome y desovan. Y ahora sí también lo encontramos para esta otra especie, pseudo Diploria strigosa. Entonces, es lo único bueno de esto, de que a pesar de que tienen el síndrome, sí pueden desovar, pero casi es como el último grito de este coral, ¿no? De sobrevivencia, sí, claro que sí. Bueno, pues en realidad ya tenemos un montón de comentarios pidiéndonos una segunda parte de esta conferencia, entonces, por todas las preguntas. Pero bueno, así ya, Buceo VTux, ¿han notado cambio en el tiempo del desove? ¿Han cambiado los tiempos de los desoves? ¿O sincronía o algo así? Mira, sí. Por ejemplo, en la propia Palmata, una de las cosas, la verdad, estamos como poco desconcernados porque sí estamos viendo de que no están desovando tan de manera tan abundante como antes, y no en las noches que necesariamente esperamos. Todavía en Puerto Morelos sí están más o menos desovando, pero también tenemos como un detalle en de que en diferentes sitios en el Caribe mexicano desovan en diferentes noches. Entonces, tampoco sabemos si es un poco de variabilidad asociado a esto o si es un fenómeno que la verdad se está cambiando un poco el desove. Porque cuando comparamos con otros sitios del Caribe, también ven mucha variabilidad en esta especie. Entonces, todavía no entendemos bien, es que siento a veces tenemos más datos y menos entendemos. Pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, en Cancún en general desovan más temprano que en Cozumel o en Playa del Carmen. Sí, Punta Venado, un poco más claro. Al sur de Playa del Carmen. Entonces, tomamos ventaja de esto porque podemos colectar en diferentes noches, pero sí no nos ayuda a detectar exactamente. Pero otras especies están desovando exactamente en las noches que creemos que van a desovar. Ah, qué bueno, eso es muy bueno, por lo menos para poder hacer seguimientos. José Alfredo Jiménez nos pregunta, muchas gracias por la maravillosa charla, está encantado. Mi pregunta es, ¿de una misma colonia salen tanto espermatozoides como óvulos o hay separación de sexos entre los pólipos y cómo es ese proceso? Mira, los corales son súper variables. De las especies que yo hablé hoy, todos producen óvulos y espermas y los liberan en paquetes juntos. Pero hay especies de corales como Dendrochila cilindrus en donde hay separación de sexos. Entonces hay y además están de locos. Esta especie está de locos. Porque las colonias pueden producir, una colonia puede producir espermas y otra va a producir huevos. Pero luego la que producía espermas en un año, luego el siguiente año decide, no me gustó ser hombre, voy a ser mujer. Y ya produce huevos. Y el siguiente año puede ser que parte de la colonia es hembra y parte de la colonia es macho. Entonces, o sea, es súper difícil, especialmente con una especie como Dendrochila, que desafortunadamente yo creo que pronto vamos a decir que ya se extinguió esta especie en el Caribe. Hay unos esfuerzos súper buenos en Florida, han tenido experiencia, creo que también Claudia tiene Dendrochila en
unos remanentes ahí en sus mesocosmos que está pues cultivando, pero es muy triste porque es bien difícil determinar si una colonia va a ser hembra o macho o las dos, y además hay muy poquitas colonias, porque por ejemplo hay una, me imagino que Lorenzo mostró, ¿no?, la colonia de Dendrogyra, que era de 4 metros de altura, sí, por 4 metros de ancho, y que murió en, creo que no contesté esa pregunta hace rato, pero pues mueren dentro de meses, en 4 meses, porque esa colonia tan grande murió. Entonces, por eso es tan importante, creo yo, en los veranos estar atendiendo a estas colonias, aunque tienen la enfermedad, y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar las redes y todo, de que no transferimos esa enfermedad. Uh-huh. Pero sí es importante que la vamos, creo, preservando los espermas. Pues sí, sí es muy importante. Y justo pregunta Israel Ortega, felicidades, doctora Ania. ¿Tienen pensado algún plan para la Dendrogyra cilindrus? Y ya saludos de Mac, justo eso, ¿no? Sí, bueno, creo que Claudia ha estado atendiendo esto. Nosotros no, precisamente porque son tan poquitas colonias que yo no puedo tener equipos en los diferentes sitios. Pero bueno, si las colonias que tiene Claudia empiezan a desovar, pues ahí estaremos apoyando. Y si se puede criopreservar espermas, definitivamente es una especie que queremos atender, pero pues al menos este ciclo no ha desovado. Claro. Guadalupe Barba me manda muchos saludos. Y justo alguien preguntaba, lo acabo de perder, perdón, ¿cuánto tiempo se pueden mantener en criogénesis los cigotos? Es una excelente pregunta. Yo creo que muchos años, con que están en las condiciones adecuadas, se pueden mantener, se supone, indefinitivamente, ¿no? El detalle que tenemos nosotros es que todavía no tenemos una instalación de las más adecuadas. O sea, lo que estamos haciendo es algo un poco temporal, en donde tenemos que comprar el nitrógeno líquido y estar llenando los tanques. Pero afortunadamente el hecho que hemos tenido este éxito ya está llamando atención a varias personas expertas en este tema, en particular Mary Hagerdon, que está en el Smithsonian y también en la Universidad de Hawaii, y está ella buscando fondos para pues, poder apoyarnos en cómo formalizar ese criobanco, ¿no?, que tenemos. Pues sí. Pero sí, la idea es mantenerlo a largo plazo. Y creo que los tenemos criopreservados desde 2017 y todavía están viables estos espermas. Entonces, pues vamos bien. Excelente. Pues, doctora, hay muchísimos saludos, muchísimas felicitaciones a su trabajo, al trabajo de la doctora Padilla también, la está felicitando también por esta colaboración. Creo que para nosotros también es muy importante ver que hay colaboración entre las instituciones y que sí funciona y que sí se puede hacer y que, bueno, pues que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo y, bueno, hay que animar a los jóvenes a que quieran seguir trabajando con esto. Y, pues, a nosotros como buzos científicos, pues nos toca poder divulgar estos temas, que la gente los conozca, que conozca a las personas que están trabajando con ellos, que si tienen dudas específicas, pues se vayan con estas personas. Creo que a veces, platicábamos un poco que a veces los medios hacen algunas interpretaciones extrañas de las notas y luego no nos dicen exactamente lo que queremos saber. Pero bueno, esto es muy importante para todos. Doctora, le agradezco muchísimo, doctora Ania. Estoy muy contenta de verla personalmente. Tuve el gusto de verla cuando le estaban entregando el premio el año pasado del Sor Juana Inés. Estaba yo también ahí en el auditorio. Y bueno, pues para todos creo que ha sido una gran plática. Gracias, doctora. Vamos a ver si hacemos una segunda parte. Y por supuesto, vamos a invitar a la doctora Claudia Padilla, que no se me escape. Ahí le voy a decir. Y pues esperemos vernos muy pronto, y saben que cuentan con nosotros en lo que podamos ayudarlos con su plataforma educativa
Y pues para los demás, a la gente que nos ha estado viendo hoy, hoy nos pasamos un poquito más, pero creo que valía la pena. Gracias, tuvimos muchísima gente conectada, tenemos muchísimos comentarios. Si pueden en algún momento echarse un clavadito ahí, entrar a los comentarios, hay muchísimas felicitaciones, gente que además creo que la quiere muchísimo. Entonces eso también es muy bonito. Y pues a todos, darles las gracias por acompañarnos. Dentro de 8 días vamos a seguir hablando de corales. Va a venir la doctora Tatiana Villalobos, que ella trabaja en Costa Rica. Nos va también a platicar un poco de su trabajo, que es algunas de las cosas que ahorita la doctora Ania también nos platicó, un poquito más amplio. Y pues bueno, los esperamos a todos. Doctora, ¿algo más que quiera decirle a los muchachos que están conectados? No, nada más, pues muchas gracias por conectarse, por sus comentarios y sus preguntas, fueron súper buenas, y especialmente gente que están, por ejemplo, en España, que no sé qué hora es ahí, que está viendo, es increíble, y bueno, si tienen cualquier pregunta o duda, pues ahí puse mi correo, y si no, pues a través de Norma, obviamente me pueden contactar. Y pues edúquense, educan a otros sobre la importancia de los arrecifes, las amenazas que están enfrentando y pues de los trabajos que se está haciendo para tratar de revertir los problemas que están enfrentando los arrecifes. Y pues muchísimas gracias por esta invitación, Norma. Me dio mucho gusto compartir con ustedes lo que hacemos y si quieren una segunda parte, pues sí, hay mucho de qué hablar. Claro que sí. Por cierto, ya nos platicaba la doctora Ania del programa que llevan de rescate y ahorita vi algunas personas preguntando cuál es el correo. La doctora Claudia Padilla nos los acaba de poner. rescatecorales@gmail.com por si tienen información que es muy importante para la investigación. Y que creo que además también es una labor que nosotros como buzos, sobre todo si estamos entrando y conocemos ciertas zonas muy bien, pues podemos evaluar y dar estos avisos importantes y a tiempo, ¿verdad? Sí, doctora. Desafortunadamente creo que han sido pocos los avistamientos, ¿se dice? Sí, avistamientos. Bueno. Ajá, avistamientos de estas colonias en particular, pero son como 30 que están afectados por el síndrome. Entonces, si pueden ver, o sea, me imagino que Lorenzo ya dio más o menos la lista de cuáles son las afectadas. Si los ven igual, una foto y un GPS, sería fantástico para ir haciendo un registro porque Lorenzo y yo y unos otros aquí en México estamos justo ahorita haciendo la asesoría a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de las especies. Y estamos justo recalcando, hoy justo tuvimos una reunión, Lorenzo en particular estaba diciendo de que esta enfermedad está afectando seriamente a 30 de las casi 50 especies. Entonces, digamos, el paisaje de los arrecifes se está cambiando. Ya está mucho más difícil encontrar estas colonias. Entonces, esa asesoría en particular va a ser súper importante porque yo creo que ya muchas especies que tal vez estaban en lo que se llama least concern, o sea, de que no están preocupados, no es de menos preocupante su situación. Yo creo que ahora van a estar en una situación de la lista roja, en particular, por ejemplo, dendrogira, etcétera. Van a estar en la lista roja, yo estoy casi segura. Y pues yo creo que también México lo que tenemos que hacer es poner estas especies también en la NOM 059, ¿no? Claro. Justo acaba de llegar el doctor Lorenzo Álvarez. Pues sí, pues entonces hay que ponernos también nosotros como buzos a hacer estas observaciones, apoyarlos. Sí. Y bueno, pues muchas gracias, doctora. Saludos por ahí para el doctor Javier García, Aileen también, Gisela Maldonado. Muchas gracias por estar aquí a todos. Doctora, ahora sí la dejo. Muchas gracias. Okay. Gracias a todos.
Y vamos a hacer una segunda parte. Buenas noches. Buenas noches.